Cuando se construye el barrio de Salamanca, cuando se construyen los ensanches de Madrid, cuando Madrid se expande de una forma moderna, organizada, higiénica, paralelamente aparece otro Madrid que no tiene acceso a las nuevas edificaciones, a las nuevas viviendas, a las nuevas condiciones urbanas. Esta situación, que se nace ya en el siglo XIX, luego se mantiene a lo largo del siglo XX, con la monarquía, con la república, adquiere unas dimensiones extraordinarias en los años 50. El Pozo del Tío Raimundo es inicialmente, en los años 20 y tantos, 24, 25, es una zona absolutamente agrícola en Madrid. No tiene nada que ver con ningún punto urbano. Las primeras construcciones, en torno al año 25, 27, son una vaquería y una taberna que se instalan al borde del ferrocarril. El primer vecino que fue al Pozo del Tío Raimundo fue un asturiano, el año 24, que montó una vaquería. Este señor hacía su servicio de leche a lo que era Vallecas en aquella época. Posteriormente, creo que era del año 27, acude, es la primera vivienda de un inmigrante de Martos, en Jaén. Son las únicas viviendas que aparecen en el pozo hasta la Guerra Civil. Vinieron muchos de Martos, ya venían también organizados y venían pues de todos los sitios los que veníamos, pues veníamos que capital no traíamos ninguno. No teníamos que tirarnos en cara nada. Una de las veces íbamos en la camioneta y le digo a uno, digo, paisano. Dice, ¿de qué somos paisanos? Digo, que ninguno de los dos somos de Madrid. Pero es que ninguno de los que iban en la camioneta eran de Madrid. Llegamos aquí al pozo sobre el año 50. Pero, como digo, no se llamaba el Pozo del Tío Raimundo, se llamaba la Finca de las Cambroneras. Hubo un acuerdo de estos primeros trabajadores agrícolas de construir un pozo, que fue el que dio origen al nombre. Ese señor que construyó el pozo para abrevar esas caballerías se llamaba Raimundo. Mi padre trabajaba en el campo, hacía el rastrillo, como se suele decir a las olivas, ¿no? Le van a pasar el rastrillo, cortar el ramón, cortar leña, las olivas y, bueno, pues cosas de esas, porque el trabajo era más bien escaso, ¿no? Mi padre dijo a mi madre que nos podíamos venir aquí, porque aquí había otra vida, había trabajo y, bueno, pues se vinieron. La inmigración al pozo es fundamentalmente de las zonas latifundistas. Era una mano de obra asalariada que, con la mecanización de las grandes explotaciones y la gestión directa de esas grandes explotaciones, se ve expulsada y necesita encontrar trabajo fuera de la agricultura. Tuvimos que salir del pueblo porque mi padre era de izquierdas y por eso lo metieron en la cárcel. Siempre ha habido barreras de clase en cualquier sociedad, pero en la España de la posguerra, aquello era no una barrera, sino una muralla china que separaba el mundo de las clases populares vencidas, porque la Guerra Civil Española fue en gran medida y definitivamente una lucha de clases de la España de los vencedores. Como éramos rojos, no teníamos derecho ni a trabajar ni a nada. Entonces no teníamos para trabajar, no teníamos para comer, no teníamos para nada. Nos vimos en la pura miseria. Entonces tuvimos que dar el estampido, salir. En las ciudades es donde comienzan a encontrarse empleos, es el momento de la primera industrialización de la posguerra. Y yo, para irle a trabajar ya un señorito que me daba 3 pesetas, y tenía que ir yo que sé los kilómetros antes de meter mano al trabajo, ¿sabes? Y te tenían desde por la mañana hasta la noche. Y esa es la forma de la vida que teníamos allí. Pues ya después, ya eso, digo, ya no voy a trabajarle a esta gente. Yo me voy a Madrid, que me vine en el año 55. Yo me vine aquí en Caunan Maná.
con un cesto y un hijo, con cuatro tomates y una tripa de chorizo y ya está. Eso fue lo que traje. Menos cuarto. Han pasado por la estación. Vamos, daos prisa. Inmediata. Efectuará su entrada por vía sexta. Que yo cuando vine aquí ya me quedé helada, porque aquí no había nada más que sembrado, mucho sembrado, mucho sembrado, y cuatro casas. Compramos el terreno, efectivamente, dimos las 50 pesetas y nos hicieron un contratito, que el contrato que tenemos no era para casa, era para huerta. Pero nosotros aquí hicimos lo que nos pareció. Para una casa con huerta, ¿no? Una casa, sí, hacer una habitación para la huerta, pero eso era para huerta. Dice mi primo, el tío Poli tiene ladrillo. Estaban sucios de las gallinas, de los perros. Digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces hice una habitación. Una habitación nada. Se vino la hermana de mi mujer recién casada. Se vino una prima con tres o cuatro niños. Se vino Joaquín el carpintero. Se vino Terroba. Estábamos como los cerdos. Aquella familia, en 15 días se le murieron dos niños. ¿Sabes? Y eso era, ¿eh? Dormíamos en donde comían y todo, en una cama mueble, el niño, mi marido y yo, en una cama mueble que parecía eléctrica, de los chinches que tenía. No, de verdad, de verdad. Íbamos a la charca, al vertedero de la China, donde tiraban papeles, las cáscaras, las pajas donde se envolvían entonces los plátanos. Y con todo eso hacía una especie de almohada y lo metía arriba y era lo que aislaba del frío de la chapaduralita. Con lo cual, cuando hacía aire, aquello era penoso. Aquello sonaba por todos los sitios y... La chabola tenía 25 metros, fíjate en el espacio, que vivíamos cuatro y el matrimonio. La habitación de matrimonio, que era la más grande, pues hacía casi todo el servicio. Pues allí teníamos una cocinita de dos fuegos, el armario, una cama de matrimonio, no muy grande, y una mesa redonda con cuatro sillas. Me tenía que levantar, no tenía reloj ni nada, un chavea joven. No sabía la hora que era. Me tenía que ir andando por Atocha arriba a Manuel Becerra para echar la jornada allí, ¿comprende? Yo trabajaba sin comer. Tocaba la campana, un chavea joven. Los arbañiles iban a destajo, ¿eh? Venga, pasta, ladrillo. Y reventaba uno dándole, ¿eh? Y un día, cabreado, tiré la llana. Y me dice un tal vitoriano, que no la ha vuelto a ver, que le pusiese hasta una niña. Me gustaría haberlo visto, ya estará muerto, ¿sabes? O sé qué hace, digo, que no trabajo más. Entonces me fui a Las Palomaras y encontré un amigo. Lo que es un amigo, no me se olvidará nunca. Coño, José, por aquí... Me ha pasado esto. Dice, venga, vamos para abajo. Era un tratante. Tenía un corral y tenía un carrito allí muy bonito y un borriquito. Dice, engánchalo, José. Digo, si yo no, Juan, no tengo ni para comer. A ver, engánchalo, que te lo voy a dar. Con el borriquito y eso me iba por ahí. Ladrillos para la gente. Bardosas de esas que tenían cemento. Eso me esperaba la gente para que se la trayera. A ver, mañana me toca a mí, usted. Y por la noche se llenaba la casa. Mira, usted, no te olvides que yo tengo que echar suelo de la casa, sea del color que fuera, ¿sabes? Me daba una peseta, dos reales, que aquello era dinero en aquel tiempo. A ver, usted tráeme a mí otro. Y ya con el borriquito y eso, ¿sabes? Me apañé yo, ¿sabes? La época del barro era terrorífica, era como Siberia. En la época del barro quedabas completamente aislado, hasta el extremo de que, por ejemplo, a mí cuando se me presentaron ese terrible parto del primero, me tuvieron que sacar en una silla de Enea hasta donde estaba la ambulancia porque no podía entrar, ¿no? Y los coches de muertos se quedaban igual. La gente no podían salir de las casas. Que eso no tiene creer, es que no podían salir del barro que había, ¿eh? Teníamos que ponernos bolsas de plástico en los pies
para que los zapatos no se nos manchasen, porque no ibas a entrar a trabajar con todos los pies llenos de barro. Y luego ya cuando eran más grandecitas se llevaban los zapatos en la bolsa. Llevábamos un zapato en la bolsa y ya nos cambiábamos. Entonces no teníamos agua ni luz. Unos carburos nos teníamos que... que no ganábamos para el carburo, para nada más que para alumbrarnos, ¿sabes? No teníamos agua, no teníamos de nada, Había que ir a San Diego, o a Pepe el Aguao, o al Antonio, o a Pedro, o al Gordo, a Pepe el Gordo, que por una peseta te llevaban un barreño de agua, y tenías agua, venían con los carros y los cántaros que valían unos 50. Cuando yo iba a mi casa de Madrid, de mis padres, y me pegaba un baño de esos soñado, ¿no?, que no tenía oportunidad. Y me decía mi madre una cosa que decían entonces las señoras muy frecuentemente: yo no sé qué tiene que ver la pobreza con la limpieza. Y yo le decía: mira, mamá, qué pies traigo. Es que si gasto el agua en bañarme yo, pues no me queda agua para bañar a los niños. Y los niños no los puedo bañar todos los días. Eran dos mundos que parece mentira, tan próximos físicamente y tan lejanos. No teníamos bate ni nada. Los hombres íbamos al campo. Y las mujeres allí en un llano, iban a dar de cuerpo. Total, que ya el ayuntamiento puso unos carros y con pala y mascarilla que se ponían los hombres. Llegaron a morir dos hombres. Eso lo tendrá el ayuntamiento anotado, ¿sabes? Y esa era la forma. Nosotros teníamos un cubo en el cual, que tenía ganas, la apretaba, me daba en el cubo y por la mañana a la zanja que venía por la puerta. Aquello sí que era denigrante, Y bueno, pero convivías con ello. Mi mujer llorando estos días. Yo le decía: si te quieres, yo te vas al pueblo otra vez, ¿sabes? No, yo a donde tú estés, tengo que estar contigo, ¿sabes? ¡Arturo, baja! ¡Baja de ahí! ¡Arturo, ven! ¡Ven, Arturo! Pero, ¿qué vas a hacer? ¡Arturo, no, qué vas a no, hacer! No. ¿Qué vas a hacer? ¡Arturo, qué! ¿Por qué? ¿Por qué querías hacerlo, Arturo? Me aburro. No, no, ven aquí. La vida es hermosa. ¡La, la, la, la! Inténtalo. Inténtalo tú. La, 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 la. Eso es. Muy bien. Ánimo, ánimo. Vamos. Ánimo. 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 La vida se ha tragado muchísima gente. Y niños. Se ha tragado niños, mujeres, hombres. Se ha tragado mucha gente. Pobre desgraciado, no ha tenido tiempo de acabar. ¿Quieren callarse? Venga, venga, déjale de acabar. Buenas. ¿Quién me va a pagar los daños? ¿Quién te ha mandado a hacerlo? Aquí todos se han construido una casa. ¿Acaso yo soy el tonto del barrio? Se acabó. Perdone un momento, pero ¿de veras la van a derribar? ¿Quieres que me meta en líos? Venga, vamos. Quiero hacer una casa de esas clandestinas, una habitación, 4 metros por 5, incluso menos. ¿Me echaréis una mano? ¡Claro! Está siempre quejándose y ahora se hace propietario. Venga, aquí. La haremos aquí. ¿Y yo qué hago? Ayuda a traer el agua. Franco, ve con ella. Descarga. Aquí pondremos un hilo, Trae los ladrillos. ¡Natale! ¡Ya están aquí! ¡Los guardias! ¡Malditos, siempre puntuales! ¡Mamá, Luisa, meted en la cama! ¡Vamos rápido! ¡Esta puerta no se... ¡Señora, escucha! Coge unos niños, métete en la cama y desnúdate. Si te encuentran en la cama con las criaturas, no te hacen nada. ¿Me lo deja? Solo un momento. Por favor. No. Podrías dejárselo, ¿no? Ven, coge este. Tranquilo, hijito, tranquilo. Marchaos, iros de aquí, por favor. Marchaos. Mamá, levanta. Sí.
Natale. Tengo que ponerte una multa. ¿Cómo te llamas? Natale. ¿Hijo de? Antonio Pilar. Antonio. ¿Nacido en? Cabarsere. Cabarsere. ¿Dónde vives? ¿Dónde quiere que viva? Aquí. Cuneta de Santa Inés. ¿Pagarás la multa ahora? Sí. 5.200. ¡Natale, puedes abrir! Lo hemos conseguido. Señora, me devuelve a mi hijo. Gracias. ¿Ha estado bien la película? Mis abuelos y mis padres, cuando vinieron aquí, pues más o menos era parecido. También era ilegal hacer casas y eso, y las tenían que hacer por las noches, se tenían que buscar agua, porque no tenían ni luz, ni agua, ni nada. Pues yo creo que lo mismo, porque aquí tenían que hacer las casas igual por la noche, y si no tenían techo por la mañana, lo mismo, se las quitaban todas. Ve cómo se ayudaban unos a otros, que no sé, que no solo les interesaba su bienestar, sino también el de pues, la gente que conocía, sus amigos y eso. Y de antes hacíamos una casita de noche. Lo mudaba yo los materiales con el borrico. Toda la noche me tenía sin dormir. Usted, que me falta 5 chapas, que me falta esto. Y de noche. Y todo, las hacía en la noche en un rato. Cuando llegaba el guardia por la mañana, que venía a poner la mano, se le echaba una poca acá y ya no se veía, ¿sabes? Se veía que se ha hecho la E. Pues ya no estaba seguro el guardia, ¿sabes? ¿Eh? Había un guardia más gracioso que llegaba. Decía, te denuncio o partimos la multa para los dos. En el año 57 se expropia todo el barrio, prometiendo viviendas a los habitantes, a los que realmente eran los propietarios y habían construido. Y es el momento en que finaliza la expansión del barrio. Se impide, a partir de ahí, se impide la expansión, la aparición de nuevas construcciones. Y entonces cuando venía la policía a tirar las casas, porque se hacían sin autorización ninguna, en terreno, que era un terreno que no era de ellos, y armábamos aquellos tinglados con la policía por las noches, porque había que hacerlo por la noche, porque si la casa estaba terminada como era aquello, no se podía tirar, ¿no? Una silla dentro, una cama, un niño. Cuando pisó aquí el padre Llano, ya no tiraba ninguna casa, porque corriendo venían, se lo decían, o veía él los caballos, veía él los guardias, y cogían y se iba allí a la obra. Y le decías, aquí no tiréis vosotros ni un ladrillo. ¿Has conocido?